Dentro de las dos inversiones importantes que se prevén para el próximo quinquenio es, inicialmente una es el ingreso a la colonia Julia de Charren por la Costa del Monte, mediante una línea compacta para evitar justamente, sabemos que la colonia tiene grandes complicaciones con lo que son las arboledas, bueno, es una línea que permite estar entre medio de las plantaciones para tampoco entrar en una complicación con respecto a lo que es medio ambiente y podas de árboles discriminados, o sea, mantener lo que es la condición de las arboledas, y a su vez lo que es la proyección del proyecto del Gualicho. Recibimos durante todo este tiempo muchas consultas, muchas presentaciones, qué va a pasar con el Gualicho. Ustedes saben que el Gualicho es una zona de gran posibilidad de producción, pero que falta justamente el servicio de energía eléctrica. Tiene una complicación sustancial, que es el riego, que no se puede efectuar riego por manto, por justamente la declinación, o sea, perjudicaría todo lo que se encuentra agua abajo, que es la colonia. Por lo tanto, tienen que ser riegos del tipo presurizado, por goteo, por lo tanto, indefectiblemente precisan el servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, también se plantea dentro de la inversión atacar el proyecto del Gualicho. Se hicieron justamente como se planteó en lo que es el balance real de la cooperativa. O sea, acá no hay nada traído, ni escondido, ni guardado. O sea, justamente está basado en el balance real de la cooperativa, el del 2018-2019, que está justamente certificado por el INAVES, por el Colegio de Ingenieros de Contadores de Río Negro, lo cual son valores reales que determinan cuáles son los costos reales que tiene la distribuidora.